Hola a todos, les habla su nueva Lokendera, soy Rotten17 Sydney, pero pueden llamarme solo por el nombre de mi avatar Krona, estaré haciendo vídeos para divertirlos y despejarme un poco, bueno los temas serán variados, no soy muy buena criticando así que verán más parodias, series, doblajes, entrevistas y uno que otro AMB. A continuación les presentaré a mis asistentes, con ustedes, bueno que les digo, este era de ley ya que venía junto con mi avatar, con ustedes Ragnarok. Vaya, ya era hora de que me sacaras, está muy oscuro ahí dentro, además estoy muy solito ahí donde me escondes. A mí tampoco me gusta compartir mi cuerpo, y menos con un subnormal como tú, así que te jodes. Bueno, siguiendo con las presentaciones, a continuación mi siguiente asistente es uno de mis personajes favoritos, solo que este no es un anime, pero sí me da algo de ternura, con ustedes. Mundi. ¿Qué hago aquí? Recuerdo estar muy tranquila en mi casa y luego entró una loca con una espada y me secuestró. Hola Mundi, pero qué linda eres, estás en mi canal, ¿quieres que te sirva algo mi niña? Ya recordé, tú entraste a mi casa y me amenazaste con tu espada, me dijiste que si no venía contigo jamás volvería a ver a Doki. Ja ja ja, pero qué graciosa eres, mira en la cocina tengo unos dulces, si te quedas serán todos tuyos, además te pagaré por trabajar aquí conmigo, ¿qué dices? Déjame pensarlo. Está bien, me convenciste, pero tendrás que pagarme más de lo que me daba Doki. Está bien, ¿de cuánto hablamos? Vete a la mierda, podrás ser muy linda pero cobras mucho, por mí puedes largarte, traeré a alguien mejor. Te arrepentirás por eso, ya verás. Vaya, salió fregona la muy esta. Calla, ¿quién te dijo que salieras? Tú no eres mi jefa, además no tienes poderes sin mí. Sí lo soy, y te jodes de nuevo porque la que manda soy yo, además tengo el poder para mandarte a la chingada de tremendo putazo sin necesidad de usarte pendejo. Puta. ¿Qué dijiste? Nada, nada, yo aquí me quedo callado. Más te vale, bueno continuando, el siguiente es más que un asistente, es alguien que todos los fans de Rotten Maiden querrían tener, pero no, solo yo lo conseguí, y me costó un ovario y la mitad del otro, tuve que mover varios contactos para conseguirlo, porque se fue la luz en mi casa, y como mi teléfono tiene que estar conectado para que funcione, tuve que jalar luz del vecino. Sin más demora aquí está, el único, el original, el dios que todos deberían de alabar, el padre de la Rotten Maiden, el mismísimo, el creador. Rotten. Gracias por invitarme, será un gusto ayudarte en tus locuendo, eres la primera que me utiliza para uno. ¿Es Rotten? No lo puedo creer. Así las cosas cambian, claro que quiero trabajar contigo, págame lo que puedas, con estar junto a Rotten es más que suficiente. Vaya vaya, sabía que tarde o temprano ibas a reconsiderar. Bueno, creo que esos son todos mis asistentes por ahora, pero muy pronto traeré a las Rotten Maiden. Espera, ¿eso no fue el trato? Las Rotten Maiden no pueden verme, a menos que estén convertidas en Alice, ese es el propósito del Alice Game, no pueden estar ellas y yo en un mismo video. Está bien, te avisaré cuando las invite para que te dé tiempo de salir, ¿ok? Ok, eso está bien por mí. Bueno, esos son todos mis asistentes por ahora, para que no se aburran, haré lo mismo que hizo Fallito93 en su primer video, les contaré un chiste, pero este será de física, espero que le entiendan. En cierta ocasión, se encontraban reunidos los sabios de la ciencia, Isaac Newton, Copérnico, Darwin, Gauss, Arquímedes, Faraday, por decir algunos. De entre el bullicio de las pláticas, resaltó la voz de John Dalton, este dijo: amigos míos, les propongo realizar un juego para poder divertirnos un rato. Bernoulli alzó la voz: ¿qué tal un juego de escondidillas? Ninguno de los presentes tuvo problemas con eso. Por votación el primer turno en buscar fue para Arquímedes, este empezó el conteo mientras los demás se escondían. Todos estaban escondidos cuando Arquímedes llevaba ya la mitad del conteo, todos excepto Newton, a quien se le habían terminado las opciones de escondites, al no tener otra opción, agarró un gis y trazó un cuadrado de un metro en el suelo y se paró en el centro de este.
Arquímedes termina el conteo y al voltear ve a Newton parado dentro del cuadrado, y dice casi gritando: 1, 2, 3 por Newton. Newton solamente lo mira fijamente y lo niega con la cabeza. Arquímedes se queda extrañado y repite de nuevo: 1, 2, 3 por Newton. Newton de nuevo lo niega con la cabeza. Arquímedes se enoja y dice: ¿Cómo no, si tú eres Newton? Este le contesta: No, porque Newton sobre metro cuadrado es Pascal. Ja, ese es uno de mis favoritos, espero que le hayan entendido como yo. ¿No? Pues se joden. Es broma. Creo que ahora sí ya acabamos la presentación, comenten y suscríbanse y esperen más vídeos, adiós.